Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Braserillo. Comenzamos hoy una nueva temporada, la 18 ya, este programa ya puede votar, es mayor de edad, y bueno, no sabríamos lo que votaría, porque como es un programa, en este caso, que participan los diferentes partidos políticos, sería un multivoto que bueno, no sabríamos si daría con la solución al problema que tenemos en España. Bueno, comenzamos ahora mismo nuestro Braserillo en una semana en la que, bueno, pues tenemos lo mismo prácticamente como les dejamos en el pasado finales del mes de julio, el mismo calor, quiero decir, no ha cambiado absolutamente nada, incluso si me apuran, en comparación con los últimos días de julio, tenemos incluso hasta más calor. Calor y fuego, por desgracia. Nos fuimos con un incendio, como ustedes sabrán, que ya estaba extinguido en la provincia de Toledo, y casi llegamos con otro, que afortunadamente también está extinguido, en la provincia de Guadalajara, al margen de los innumerables focos de fuego que, bien por el calor, bien porque están siendo provocados, están asolando a todo el territorio español durante este verano. Fuego que no se transmite, o sí, depende cómo se mire, en el Congreso de los Diputados, porque después de las elecciones yo les dije a mis contertulios, oye, ¿os parece bien que si hay un gobierno hagamos un braserillo especial para hablar de ello? Todos me dijeron sí. Yo creo que en el fondo sabían que no iba a haber gobierno, con lo cual no lo hemos hecho ese programa especial. No ha dado lugar al braserillo especial nuevo gobierno. Seguimos como estábamos, también, sin gobierno, con gobierno en funciones, pero con la cosa que va apretando más. ¿Y por qué digo yo que va apretando más? Porque todos los indicadores de la economía dicen que esto no puede seguir así por mucho más tiempo, porque se frenan, las cosas se van frenando. Porque Bruselas también nos ha dicho que o formamos gobierno o vamos a empezar a ser posiblemente multados. Y ahí hay otro problema, porque si no se forma gobierno, pues no vamos a tener tampoco presupuestos. Hay que contar con los mismos, prorrogar los presupuestos del 2015, o sea, del 2016, para el 2017, y que bueno, que vamos encaminados, si tampoco hay gobierno, a unas terceras elecciones. Todo eso es lo que puede pasar, y todo eso y de todo ello es de lo que vamos a hablar. Por supuesto, también un poco de cómo han disfrutado nuestros contertulios de este mes de vacaciones y qué es lo que han hecho, porque bueno, también nos interesa un poco pues los temas un poco más menos serios. Vamos a saludar a Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha. Bienvenido al 18 cumpleaños del Braserillo. Buenas noches. Buenas noches, señora. No sabía que era el 18, pero vamos, ya, como dices, somos mayores de edad y, en fin, es una alegría, ¿no? 18 años, no los he presentado yo, los 18 Braserillos, o las 18 temporadas, ha tenido distintos presentadores, aunque yo he estado en varias fases de ellos. Guadalupe Martín, del Partido Socialista, buenas noches, bienvenida. Buenas y calurosas noches y felicidades por los 18 años. Gracias. Esteban Paños, de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches. Esta noche, según mi época, os dejan salir. En mi época, a los 18 años, ya se podía salir. Esta noche os dejan salir a todos, seguro. Seguro, esta noche no vamos a celebrarlo. Carmen Río Lobos, del Partido Popular. Tú sí que eres de las veteranas del Braserillo, cuando se grababa en el Hotel Beatriz, alrededor de una mesa, con Juan Manuel Aznárez, que era el periodista, que lo presentaba a los inicios. Yo he vivido todas las etapas. Os felicito por estos 18 años, porque mantener un programa con tantísima tradición y con tantísima audiencia durante 18 años es un éxito. Es muy importante un programa, pero si eso se mantiene durante 18 años es que es mucho más importante todavía. Y lo que os deseo es 18 más, y con mucho éxito también, por supuesto. Muchas gracias. Javi Mateo, ¿me ganemos? Muy buenas noches. Yo no me había dado cuenta que era el 18 aniversario, porque como tenemos el mismo vaso de agua que siempre, pues si hubiera celebración seguramente hubiera alguna cosa así. Pero que no nos ha tocado la lotería. Vaya, por Dios. Pero enhorabuena, y además de enhorabuena, gracias, porque yo diría que es casi el único medio de comunicación, y hablo ya pensando un poco en el plano local, en que ha tenido un espacio permanente siempre para, en fin, para Izquierda Unida en su día o para nosotros ahora, y eso es de agradecer.
Gracias a vosotros. María Díaz de Podemos, buenas noches, bienvenida. Buenas noches y reitero las felicitaciones. Yo no llevo tanto tiempo como Carmen, por edad y por edad en la política casi, pero bueno, muchas felicidades y reitero también la enhorabuena de que mantener un programa tanto tiempo pues conlleva mucho esfuerzo y algo bueno tendrá cuando se sigue. Y bueno, un poco igual también en la línea de lo que señalaba Javier, también agradecer que en este caso se dé cabida a un partido como Podemos, que aunque hemos interrumpido hace poco en el panorama político, bueno, pues agradece el poder tener un espacio donde poder hablar y conversar y a veces discutir y debatir. La discusión es sana. Sí. Bueno, pues eso es 18 años, como decíamos. Este programa lo presentaron Juan Manuel Aznárez, haciendo un poquito de historia. También lo presentó Alfonso Silva y un servidor, José María Marín. A lo largo de todos estos años, pues hemos intentado siempre hablar de distintos temas, ha pasado por distintos aspectos este programa, pero siempre con temas de interés general o buscando aquellos que preocupaban a los ciudadanos. No es por nada, pero hay que recordar que hace 18 años en la televisión, tanto local como generalista, existían muy pocos programas de estas características. Ahora es la moda, pero cierto y verdad que Teletoledo, que fue la primera que comenzó con el Brasilillo, fue pionera en este estilo de programas, unos programas donde se daba cabida pues a políticos, a ciudadanos en general, para que pudieran dar su opinión y manifestar las ideas referente a distintos aspectos que afectaban a la sociedad. Han sido 18 años, espero que se cumplan, aunque yo no esté aquí, otros 18 más, como mínimo, de programas de este estilo y de estas características. Pero siempre será, si ustedes lo quieren y si ustedes pues siguen acompañándonos, nos siguen viendo, nos siguen animando como lo hacen por la calle, o nos siguen criticando también, porque la crítica es constructiva casi siempre y es positiva para poder mejorar. Antonio, ¿dónde has estado de vacaciones en este mes que te he dejado solo? Bueno, pues he estado en Alicante, pero por aquí, por la provincia, como siempre, sí, más o menos haciendo lo mismo, ¿no? Me ha dado tiempo a descansar y a trabajar, o sea, como es habitual. ¿Tú, Guadalupe, has viajado? ¿Has conseguido viajar? Pues, ahora es como yo, que vemos el sol y el sol no nos conoce. Bueno, yo la verdad es que con el sol estoy un poco regañada también y además porque en la familia somos todos de tomar poco sol. Pero bueno, he podido irme una semana, el resto de los días he estado por aquí con compañeros en diferentes pueblos, en fiestas y bueno, echando una mano donde nos han llamado. Esteban, ¿tú has cogido vacaciones o el ayuntamiento está tan alborotado que no hay manera? Bueno, tenemos las fiestas en agosto, con lo cual acortamos las vacaciones, pero sí que me he marchado unos días. He estado en la provincia de Valencia, he marchado a la playa con las niñas y con la mujer, porque además hay que tomar impulso, hay que pararse, pensar y otra vez a proponer y a debatir y a, bueno, pues a alimentar también un poco los debates a los que nos invitáis. Carmen. Bueno, yo mi centro de operaciones de vacaciones es Herreruela de Oropesa, que es el pueblo de mi marido, allí tenemos una casita y ahí estoy. Intentamos entrar julio y agosto, no todo el tiempo, porque en Talavera hace un calor tremendo. Luego nos hemos ido, hemos hecho un escape de esos que yo llamo de Puente Largo, siempre vamos a Alicante, que es donde nos gusta tomar un poquito el sol, y este año ha sido un año, como Guadalupe ha dicho, pues de muchas fiestas en muchos pueblos, acompañando a nuestros alcaldes, a los cuales quiero aprovechar para darles enhorabuena y felicitarles, porque hay que ver el trabajo, pero todos los alcaldes, no solamente los del Partido Popular, los de cualquier partido, ¿no? El otro día estuve en un pueblo que el alcalde era de Izquierda Unida Podemos, en Ventas de San Julián, por ejemplo, o en otros donde nosotros estamos en la oposición y gobierna el Partido Socialista o Ciudadanos. Y yo lo que tengo que decir es que los alcaldes se tiran todo el verano trabajando para que en sus pueblos haya veraneantes, que son los que retornan al pueblo después de estar pues todo el año en Barcelona, en Manresa, en Bilbao, en Madrid, que es donde trabajan habitualmente, y tengan pues eso, 15 días que están o el mes que están con fiestas divertidas, y el alcalde, hasta que no pasan las fiestas, están con el alma en un puño, ¿eh? Guadalupe lo pasan los pobres fatal, hasta que pasan, porque el que no tiene toros tiene verbena, el que no tiene verbena toros y reinas de las fiestas, entonces siempre están pendientes de que no pase nada, de que no haya ningún accidente de ningún tipo, y la verdad es que yo quiero romper una lanza en favor de ellos, que son los que fijan la población en el medio rural y los que de una forma súper sacrificada, yo creo que son los políticos más ejemplares en los cuales tenemos que siempre mirarnos el resto de políticos.
Javi, ¿vacaciones o tú también has hecho? Yo estoy de acuerdo en que utilicemos a los alcaldes para reflejarnos, pero no en todos, ¿no? Hay algunos que sí y otros que no. Yo estoy en Valencia, pero no con Esteban. También lo digo para que nadie pueda pensar. ¿Habéis coincidido? Si hubiéramos tomado una cerveza juntos, seguro. Por supuesto. Si nos vemos, sí, porque he estado unos días en la playa durante el mes de agosto y desconectando un poquito, que siempre es importante. María. Bueno, pues yo pocos días, siempre se hacen pocos, hemos estado ahí un poco de guardia prácticamente todo el verano, pero bueno, sí que hemos tenido unos días para descansar y he estado en la playa y en el pueblo de mis padres, que yo siento como mío también, en Albacete, y que, bueno, pues al que siempre me gusta volver, sobre todo para las fiestas y ver allí a la familia y recordar los orígenes. Bueno, pues señores, vamos a entrar ya en materia después de este pequeño tanteo. No habíamos salido de las Olimpiadas prácticamente cuando tuvimos el famoso terremoto de Italia. Por cierto, nuestro mayor sentir a esos italianos que han padecido ese terrible terremoto, esa desgracia natural, que es una cosa bárbara, como cuando vienen las cosas así no sabe uno ni cómo reaccionar, ¿verdad? Ni qué pensar, es una impotencia tremenda, ¿no? Bueno, pues no salíamos de eso cuando ya había que empezar a formar gobierno, o intentarlo al menos. Tras no pocas reuniones, Ciudadanos y Partido Popular alcanzan un acuerdo para investir a Mariano Rajoy, un acuerdo de 150 puntos que, bueno, se quedó anulado, entre comillas, una vez que no se consiguió esa investidura del presidente en funciones. Todos yo creo que lo habréis vivido de una manera o de otra, ¿no? Lo que sucedió en el Congreso, los distintos discursos, las votaciones, lo que se ha dicho, lo que se ha hecho, vamos, que al final estamos como seguíamos o como estábamos anteriormente. Carmen, como Partido Popular, ¿cuál es tu valoración sobre lo que ha sucedido en la última semana prácticamente? Bueno, pues mi valoración es que yo creo que el Partido Popular, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y el Unión del Pueblo Navarro son partidos que defienden la unidad de España, que por responsabilidad, independientemente de las discrepancias y las diferencias políticas que hay entre los partidos, llegaron en su momento a un acuerdo que sumó 170 diputados, y es la primera vez en la historia con tamaño número de diputados, 170, solo 6 para la mayoría absoluta, pues el Partido Socialista, que sin duda alguna es el partido que tiene la llave, y más que el Partido Socialista, creo que el señor Sánchez, porque hay que diferenciar el Partido Socialista, que tiene gente que ha dicho cosas muy sensatas, los históricos, los que han trabajado por ese partido, los que han hecho historia de España mientras han sido presidentes del gobierno, decían una cosa, y el señor Sánchez ha dicho y ha hecho la contraria. Yo creo sinceramente que Mariano Rajoy, junto con el programa que aprobó de esos 150 puntos con Ciudadanos, en su debate de investidura presentó un proyecto de gobierno muy importante para nuestro país, porque como usted ha dicho en la introducción, este país necesita urgentemente un gobierno, porque tenemos pendiente el techo de gasto de aprobar los presupuestos generales del Estado, porque los ciudadanos nos lo están reclamando, porque están hartos de los políticos y de la política, y porque yo creo que en la Unión Europea están esperando que les digamos lo que vamos a hacer con la economía y sobre todo con el déficit y demás. Desgraciadamente, por primera vez en la historia, con 170 diputados, el Partido Socialista, al cual no pedimos que nos apoyara. Es decir, Rajoy le dijo a Sánchez desde el primer día, desde diciembre, ¿un gobierno a tres? ¿Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular? No. Entonces, ¿vamos a hacer un gobierno a dos y déjanos gobernar absteniéndote? No. No y no. Es decir, es el señor del no en este momento. Todo lo que le pidas o le digas, el señor Sánchez siempre dice no. Cosa que es un desastre para nuestro país. No se entiende y solamente tiene una justificación. Y es que el señor Sánchez tiene un problema, él como líder de su partido, enorme, y está buscando unas terceras elecciones porque es la única manera de mantenerse en el poder unos meses más, a ver si el resto de líderes de su partido, sobre todo los varones, pues se cansan, cuando en realidad los españoles lo que están pendiente y deseando, a mí menos lo que me dicen por la calle, oiga, ¿qué pasa con mi pensión? ¿O mis pensiones se van a garantizar? Oiga, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la sanidad? ¿Qué pasa con los servicios sociales? ¿Qué pasa con la creación de empleo? ¿Qué pasa con la lucha contra el terrorismo? Los temas que preocupan a los ciudadanos en la calle en este momento. Y desgraciadamente para nosotros, el PSOE está obstaculizando
más que el PSOE, yo diría el señor Sánchez, obstaculizando que haya un gobierno en nuestro país sin ninguna razón. Luego ya el esperpento de ayer, después de votar que no, de salir, diciendo que él va a abrir una ronda de contacto, de consultas, como si fuera el rey. Una cosa insólita. Bueno, ahora después escucharemos al Partido Socialista. Ciudadanos, como socio de pacto de investidura del Partido Popular, valoración. Bueno, en Ciudadanos lo que hemos tratado es de que en España haya un gobierno y de que haya un gobierno estable, además. Ya lo intentamos cuando el señor Mariano Rajoy le dio la espalda a los ciudadanos y le dio la espalda al rey. Lo intentamos con el Partido Socialista porque pensábamos que los votos de Ciudadanos son importantes para construir y para bueno, llegar a acuerdos programáticos, que es al final, y para hacer las reformas que este país necesita. En este caso, la propuesta del rey era para el señor Mariano Rajoy. En esta ocasión, como todo el mundo sabe, Mariano Rajoy aceptó el mandato del rey y nos hemos puesto a trabajar. Quiero decir, pese a las diferencias, hemos buscado las cosas que nos unen y no las que nos diferencian. Hemos llegado a un acuerdo programático de 150 medidas, de las cuales, además, puedo decir que hay muchas medidas que comparte el Partido Socialista con... 100 en total. Probablemente unas 100 o alguna más si se podría modificar. Yo creo que algunas más incluso se podrían modificar. No obstante, lo que hay que hacer es sentarse y trabajar. Yo puedo tener muchos desacuerdos con las personas que estén a mi lado, pero si busco la parte que nos une, al final llegaremos a un punto medio. Pero si no hay posibilidad de acordar, al final, bueno, pues cada uno mirará hacia un lado. Yo creo que Ciudadanos, la postura que ha tomado y la que va a tomar siempre es la de ser constructivos, la de encontrar un espacio donde quepamos todos, y porque además los ciudadanos están cansados de que no haya un gobierno, los ciudadanos están cansados de que no nos pongamos de acuerdo los políticos. Es que no podemos decirle que se han equivocado con su voto a los ciudadanos. La gente ya ha votado y ha votado una pluralidad en el Congreso. Y esa pluralidad quiere decir que estamos obligados a entendernos unos con otros. Porque ya les dijimos una vez que no somos capaces de entendernos. Ahora se lo tenemos que volver a preguntar, ¿en qué cabeza cabe? Lo que hay que hacer es sentarnos y trabajar, y si en vez de una hora necesitamos dos o tres o cuatro, y si sobran personas, o si sobran siglas o sobran personalismos, no hay nadie más importante que su país, ni hay unas siglas más importantes que su país. Lo que necesitamos es trabajo y esfuerzo para todos. ¿Partido Socialista? Bueno, me sorprende el haber empezado, a pesar del calor y de... con este nivel de ataque y con la mirada fija. Vamos a ver, en ninguna de las investiduras que se han producido hasta ahora, en toda la etapa democrática, ni el Partido Popular ha votado al PSOE, ni el PSOE ha votado al Partido Popular, pero es que tampoco se han dado motivos para cambiar esto, porque ha sido la primera vez en la que un presidente se somete a un debate de investidura y lo pierde. Intenta conformar una serie de apoyos, pero verdaderamente es que, aunque los apoyos hubieran estado cerrados antes, había todos los motivos del mundo para haber votado que no. Porque en la primera intervención del señor Rajoy, el otro día en el debate de investidura, es que hasta había diputados del Partido Popular que, según estaba interviniendo, estaban completamente alucinados de cómo estaba actuando, de qué palabras estaba dirigiendo a los grupos, y desde luego no hizo una intervención, ni muchísimo menos para buscar los apoyos que le faltaban. Entró con 170 apoyos, y según terminó el debate de investidura, ya tenía menos apoyos de los que empezó, porque ya Ciudadanos dijo que su acuerdo tenía fecha de caducidad. Y las últimas palabras de la intervención del señor Rivera fueron exactamente: de usted no hay quien se fíe. Hombre, yo creo que si uno empieza una intervención sabiendo que necesita apoyos, pero no hace el más mínimo esfuerzo por recabar esos apoyos, pues está condenado al más absoluto fracaso. Pero mira, trató mal absolutamente a todos los grupos. ¿Y qué ocurrió? Que ninguno cambió su intención de voto. Ni siquiera con esa abstención de esa llamada a la responsabilidad que Carmen dice.
¿Por qué la llamada de responsabilidad se ejerce solamente sobre el Partido Socialista? Había otros grupos que podían también abstenerse, pero todos los focos y toda la exigencia y toda la presión estaba sobre el Partido Socialista. Y además, es que lo tenemos que decir, lo hemos dicho ya alto, claro, y lo volveremos a repetir las veces que haga falta. El Partido Socialista no cambió su intención de voto con la que habíamos entrado al debate de investidura, porque desde el principio no se vio el más mínimo propósito de la enmienda de las políticas del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Y nosotros lo que no vamos a hacer es darle un beneplácito a las políticas que ha ejercido el Partido Popular, cuando además la voluntad es seguir ejerciendo las mismas. Y con respecto a lo que decía Esteban del acuerdo, no lo ha hecho el Partido Socialista. Hay un documento elaborado por un periodista en el que hace una comparación entre el acuerdo firmado entre Ciudadanos y el Partido Socialista y Ciudadanos y el Partido Popular. Y se parecen todo eso y nada. No se puede decir que hay 100 puntos de acuerdo, porque el documento que se ha firmado con Ciudadanos está con muchísimas más vaguedades, con una cantidad de vaguedades infinitas, que no concretan absolutamente nada. Y luego encima hay un párrafo que dice el Partido Popular se reserva a hacer lo que quiera. Si es que, de verdad, o sea, la gente todavía, muchos compañeros diputados de Ciudadanos, les sorprendía que se hubieran llegado a firmar en esos términos ese documento. Y de hecho, la intervención de Rivera fue completamente a la defensiva. Del resto de los grupos, lógicamente, ni el Partido Nacionalista Vasco, ni los catalanes, ni ninguno de los otros grupos votó a favor del señor Rajoy, porque la intervención del señor Rajoy no fue nada, nada conciliadora. Y termino haciendo una llamada de preocupación. A mí me preocupa muchísimo que, independientemente de que no se haya completado el ciclo completo de un debate de investidura, que termine con una investidura real. Estamos viviendo un momento de bloqueo institucional completo por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados, que por cierto el Partido Popular consiguió apoyos para hacer la mesa, pero es que la presidenta, que está trabajando solo a las órdenes del Partido Popular, tiene completamente bloqueado el trabajo en el Congreso de los Diputados, y a fecha de hoy la mayoría de nuestro trabajo los diputados, lo hemos dicho en muchas intervenciones, es en las comisiones. A fecha de hoy el Partido Socialista ha presentado muchas iniciativas, pero todavía no se han constituido las comisiones. Mañana se constituyen las primeras comisiones. Mañana se constituye la Comisión del Estatuto del Diputado y la Comisión de Peticiones, de la que formo parte. Mañana iré a Madrid y seremos las primeras comisiones que se forman. Y no se puede estar así. Se puede trabajar en comisiones, Carmen, y se puede trabajar y se puede seguir avanzando en los acuerdos, pero desde luego con ese bloqueo de las instituciones no. Si fue el debate de investidura el viernes de la semana pasada, vamos a terminar. ¿Cómo puedes decir que está bloqueado y estamos a martes? Vamos a... Es que antes de la investidura en marzo se constituyeron las comisiones, es que en enero. Me está diciendo que está bloqueado. Y fue el viernes. En enero se constituyeron las comisiones. A las 9:30 de la noche se terminó la votación. Que no hace falta que haya debate de investidura para constituir las comisiones. El más rápido es imposible, Guadalupe. Que no hace falta, Carmen. No enredes a la gente, porque la gente no sabe la dinámica de trabajo. Guadalupe, ¿y qué tiene que ver? Terminó la votación del debate de investidura. Como amenazar con las pensiones. Por respeto a los demás, por favor, que todavía no hemos terminado la exposición y tenemos que irnos ya al primer descanso de publicidad. Javi Mateos, antes de ir a publicidad. Gracias. Nada. Parece que estamos todos en una cosa de acuerdo, ¿no? Que es que el país, el Estado necesita un gobierno, eso yo creo que está claro. Pero yo creo que estamos en una época también de política mediocre, y me meto yo también, porque también soy político, en el que parece que reflexionamos poco y profundizamos poco en las cuestiones, ¿no? Claro que el país necesita un gobierno, eso está claro, ¿no? Pero ¿un gobierno para qué? ¿Qué es de lo que se trata? ¿Qué es de lo que estamos hablando? O sea, no vale decir el país necesita un gobierno, votadme, que soy yo el que lo va a hacer el gobierno. No, el país necesita un gobierno y el gobierno tiene que gobernar. Y gobernar es hacer política y decidir cómo van a hacer las cosas. Decía Carmen Riolobos hace un rato, es que la gente está preocupada por la educación, por la sanidad, por los servicios sociales, por el empleo. Claro que está preocupada por eso, efectivamente, y no por las sumas aritméticas entre unos partidos y otras. Pero yo creo que hay una parte importante de la población que sabe que si Mariano Rajoy sigue gobernando, pues la educación tendrá una ley que se llama 11, en la que no está de acuerdo una gran mayoría, o por no decir la mayoría total de este país, que sabe que si les preocupa la sanidad y Mariano Rajoy sigue de presidente, seguiremos medio vendiendo la sanidad pública a grandes empresas privadas. Y sabe también que si sigue gobernando Mariano Rajoy, los servicios sociales estarán en manos de quien están y terminaremos con una ley de dependencia que cada vez va a menos, que se van acumulando expedientes, o sabe que si el Mariano Rajoy sigue gobernando, pues lo que tiene que ver con el empleo seguirá regulado por una ley de reforma laboral que cuesta un clic de dedos echar a la gente para
prácticamente sin ningún tipo de indemnización. Es decir, claro que hace falta gobierno, yo tengo claro que hace falta gobierno, pero yo no quiero que me gobierne Rajoy. Eso es así de sencillo. Ese es mi punto de vista. Y, por cierto, somos más en el Parlamento los que no queremos que gobierne Rajoy que los que sí lo quieren. Y eso ha dicho el último debate de la investidura. 180 frente a 170. No sé si eso es síntoma de algo, pero yo creo que somos más los representantes ciudadanos en el Parlamento español, los que no queremos un gobierno del señor Rajoy y del Partido Popular, que los que sí lo quieren, ¿no? O sea, que yo creo que debemos de profundizar un poco también en ese eslogan de moda ahora, es que necesitamos un gobierno. Yo claro que lo necesito, pero quiero saber qué es lo que va a hacer y para qué. Yo creo que la noticia del verano es evidente. Mariano Rajoy por fin hace algo, que se ha sentado con algunos y por lo menos ha ido al debate de la investidura a intentar que le invistan, aunque al final ha sido investido, más que investido, ¿no? Eso yo creo que es. Yo creo que ahora tomará un fin de semana de reflexión, seguramente en la provincia de Soria. Vamos a publicidad, nos queda escuchar las opiniones de María Díaz y de Antonio González Jerez. Será enseguida, después de un pequeño paréntesis. Hasta ahora.